La seguridad que se da en las canchas es para el estadio. Muchas veces lo hacen mal, en algunos casos lo hacen bien, pero la seguridad del fútbol tiene que ver fundamentalmente con los aledaños. En general, el fenómeno del fútbol parece ser que le permite al espectador cierto desahogo, hasta cierto rasgo de violencia que tiene un límite. O sea, el fútbol es un espejo del mundo. Y este mundo nuestro, el mundo de nuestro tiempo, es un mundo muy violento, que transpira violencia por todos los poros. La violencia en el fútbol es una especie de plaga, una plaga de las últimas décadas del siglo XX, originada en algunos aspectos quizás naturales, espontáneos, como la violencia de la sociedad, pero canalizada y utilizada por grupos de poder que necesitan de grupos de choque, de grupos violentos, para afirmar una legitimidad que no tienen. En la dirigencia del fútbol, de los clubes de fútbol, en los negocios turbios del fútbol y en la institución que agrupa a todas estas entidades que hacen a nuestro fútbol, que es la Asociación del Fútbol Argentino. Creo que la violencia en el fútbol en la Argentina no depende de estados de ánimo, sino que tiene como una lógica mercenaria. Creo que esa es la particularidad. Tiene que ver con la modificación de pautas culturales que hacen a la problemática no solamente del fútbol, sino de la sociedad argentina. Es una sociedad que ha incorporado la violencia como un elemento desde el Estado hacia los ciudadanos a partir de todos los golpes militares. Es lógico que se haya puesto esto en, diríamos, en una situación de avance en los distintos sectores sociales. Violencia que vos tenés desde el mismo momento en que vas a estacionar tu auto y tenés que pagar algo que no corresponde, porque si no te lo rayan, te lo rompen, quedás expuesto automáticamente. Violencia es también todo lo que no es armónico, todo lo que no estéticamente no es bueno, todos los servicios que no te ofrecen. Ir a un baño en los estadios es violento. Las demoras que se producen, la falta de respeto con los horarios, el manejo y el manoseo que se hace del espectador, que está indefenso, también eso es violencia. El que es presidente de un club no llega presidente de la nada. Primero es tesorero, protesorero, vocal suplente, vocal titular, secretario y después presidente. Mientras que hace toda esa campaña y esa carrera para llegar a ser presidente, él en algún momento necesita de la barra, necesita del hincha. Entonces le dice a los hinchas: muchachos, bánquenme, que puedo ser presidente en diciembre, apóyenme, ayúdenme. Y después, esos que te ayudaron, después son una complicación y no podés sacarlos. Me parece que hay dos violencias. Me parece que hay una violencia que es social, que el fútbol en todo caso es una gran caja de resonancia, una formidable caja de resonancia que permite mostrar una violencia social que de otra manera a veces está, que permanece oculta. Y a veces se confunde y se cree que el fútbol es el culpable justamente porque muestra. El espectador, con la demagogia que inclusive los medios practican con cierta asiduidad y facilidad, se cree que es el único protagonista. Yo creo que es, y él lo sabe. Entonces, por eso se explica que ante una goleada, la hinchada sigue gritando. El equipo se está comiendo una goleada enorme, no tiene defensa alguna, pero la hinchada grita. ¿Por qué? Porque la hinchada dice: yo no pierdo. El que pierde es ese que es mi representante circunstancial y en este momento puntual.
contanos cómo empezaste con este local. La idea exacta fue con un amigo. Vimos toda la movida que había de la pendejada, que era muy bardo, muy bardo, muy bardo. El término, viste, es muy chocante, muy llamativo. Y bueno, de casualidad justo estaba haciendo un curso de diseño por máquina. Y diseñé un loguito, fue medio casualidad, pero al mismo tiempo lo habíamos hablado con mi amigo y largamos. Patentamos la marca y bueno. ¿Y cómo surgió el nombre Barra Brava Argentina después? Y no, porque este tipo de formato lo usan muchas marcas, viste. Aparte porque, bueno, el término es de acá. Nació acá, es de acá. No, o sea, hice medio así la contraparte, por decir así, de Julián, pero Julián es muy secundaria, ¿no? ¿Tuviste algún problema cuando quisiste registrar la marca? No, viste, tarda un año y medio en quedar fija, creo, en tiempito así, no, ningún problema. Después, bueno, surgieron un par de problemas, gracias a Castrilli y su séquito de idiotas, pero le di una nota a una revista y se enojó ese muchacho Castrilli, apología a la violencia y bla, 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 pero no pasó mayor. En aquel momento uno podría decir que éramos más ingenuos, la violencia era más ingenua. No, había crímenes pasionales, descuartizamientos. Lo que no hubo era la persecución del proceso militar, todo lo que pasó en la Argentina, y tampoco había tanta marginalidad. La marginalidad que genera un tipo de conducta indominable para la sociedad, en aquel momento estaba circunscripta a muy pocos grupos. Yo te diría que no había, el término barra brava creo que se acuñó después, creo que se acuñó muchos años después, pero no se pensaban que eran hinchas fanáticos, pero no hinchas que podían generar esa violencia. Uno no imaginaba a un hincha con un arma, a un hincha drogado. Y no tenían una sociedad tan escasa de futuro y de respuestas a otras pertenencias que los seres humanos quieren tener. Y el barra brava viene a ser como un delincuente del fútbol. Ofende al fútbol, como el borracho ofende al vino. Tal vez ahora se esté implementando una visión de mayor cuidado y mayor respeto por el hincha, pero siempre el hincha de fútbol ha sido muy sufrido y ha experimentado ese trato como algo natural. El hincha inventa la realidad, ¿no? Y si el hincha cree algo, es muy difícil hacerle entender lo contrario. El barra brava en general es gente que hoy vive del fútbol. Lo que pasa es que ahora las barras, ante aquellos recursos iniciales, ya se han independizado, ya no necesitan de la dirigencia. Ya no la necesitan, o sea, ya hoy tienen las entradas, tienen las camisetas, o sea, ya han tomado vuelo propio. Por eso creo que hoy, en la rabiosa actualidad, el dirigente no es una pieza tan importante. Sí lo fue hace unos años, cuando los barras comenzaron a construir el poder que tienen hoy. La policía conoce a los barras, los dirigentes son los que le dan a los barras las entradas y los medios para que funcionen como tal. Y hay un problema. Si en ese espectáculo no hay ningún incidente, bueno, siguen caminando de la mano como si nada pasa. Pero en cuanto hay una muerte, un incidente, algo violento, se sueltan todo de las manos y cada uno juega su suerte. La policía, que conoce dónde viven, qué es lo que hacen, de qué trabajan, parece como si no los conociera. Los dirigentes no conocen a los barras y los barras, por supuesto, no reconocen quién es el que le da el dinero para que sigan funcionando. La barra brava es muy tumultuosa y es muy vistosa.
y es muy activa. Son los que empiezan los cánticos, los que tiran petardos a la cancha y se suspenden los partidos, los que se trepan al alambrado. Entonces, son como los chicos, requieren atención. La prueba más clara son esos miembros de la Barra Brava que se trepan a un alambrado absolutamente a conciencia de que van a detener el partido. Y yo lo que creo que buscan es los 5 minutos de fama que decía Andy Warhol, ¿no? Porque saben que va a venir el presidente del club, el árbitro, los capitanes de los equipos, a pedirle, a rogarle que bajen, ¿no? Y eso ellos después lo comentarán en su familia y en el barrio, como que fueron las estrellas del espectáculo. ¿Cómo es la gente que viene a comprar? ¿Viene gente? ¿Viene lucha? Sí, pero gente normaloide, más que nada, no. O sea, los hinchas podridos de cancha no te la compran porque dicen que es un escrache, que es un secuestro, que tiene un loco acá. Te viene un negro podrido tigre, la anécdota siempre la cuento, te viene de 2 dientes acá. No, la Barra Brava no, porque es un... ¿Cómo? Ese fue que me dijo. No, porque es un secuestro. Mirate la cara, le digo, hijo de puta. Me estoy... ¿Y qué diferencia encontrás entre las hinchas hooligans y los de acá? Ah, son los mismos. Por suerte he conocido varios y la única diferencia son los 10.000 años que hay de cultura en Europa que no están acá. Es la misma... Se manejan igual. Si sucede algún quilombo, nada más. Pero... A grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es un Barra Brava? A ver, ayúdame. Yo creo que a cualquiera que le decís vos sos Barra Brava no le gusta. No, no le gusta eso. Y nada, y van a muerte donde sea, se van en micro. Obvio, hay gente que tiene guita para darse el lujo de hacerlo, pero hay otros que no, loco, y van igual. Es muy, muy particular, ¿viste? Después te hablan, son unos violentos, qué sé yo. Bueno, la policía deja que se crucen, lo ves todos los días, dejan que se crucen 2 caravanas de 2 micros que saben que se van a pelear. Y lo hacen a propósito, y... No le vas a estar echando la culpa a un tipo, a un laburante que va a la cancha y nada. Son política, digamos, cosas de política que van más allá. El Barra nunca se expone a la pelea. El Barra dice que pelea, pero, a ver, ¿se pelean el capo de la Barra de River y el capo de la Barra de Boca? No. Diceo y Schlenker, por poner 2 apellidos, tienen muchas más cosas en común que las que pueden tener un Barra de Boca y un hincha común de Boca, porque los une esa lógica mercenaria. Los tipos saben que y hasta se adjudican ese lugar de yo estoy para pensar, ustedes vayan a chocar, ustedes peleen en mi nombre. Nosotros acá pactamos con ellos en algún momento, yo como dirigente, porque tenían límites en los movimientos que podían tener. Que no estén dentro del club, que no hagan figuras que no corresponde, que no exista un paso, como le decía, de marihuana en todo el ámbito de la institución. O sea, si se portaban bien, tenían el beneficio de poder tener acceso a las entradas o al traslado, que el traslado es para todos los socios de Vélez, no es para ellos solos. Es como si el mismo espectador supiera que a donde se pasa ese límite se acaba el espectáculo y el fútbol desaparece. Pero también conoce que dentro de esas reglas no escritas del fútbol puede insultar, no al que está al lado seguramente, pero puede insultar a la distancia, se hace valiente cuando la policía está del otro lado del alambre, se hace valiente contra los jugadores o contra el árbitro. Vemos el poder que tienen en los medios. Yo siempre digo que es muy extraño que lamentablemente en esa sociedad todos los que están en los medios no son los chicos que estudian, laburan y se esfuerzan día a día, sino los protagonistas son los inútiles que usufructan este tipo de situaciones, no solo en el fútbol, sino en otras actividades. Torneos y competencias, en su momento, la empresa que tiene los derechos del fútbol, cuando llevó a Argentinos Juniors a Mendoza para jugar de local allá, tuvo que ceder a las presiones de la Barra de Argentinos Juniors, que iba a pedirles dinero a la propia productora. Incluso hasta se sospecha de que la empresa habría financiado el traslado de algunos barras a Mendoza para que viajaran en avión. Hay una gran victoria cultural de la Barra que les ha hecho creer a los hinchas que los barras son los más fieles, los más incondicionales y los mejores hinchas. O sea, por eso hablo de una maquinaria muy aceitada de parte de los barras. El barra te dice, yo lo sigo a todas partes, a donde vas, cada vez te quiero más. Pero el barra no pone un peso para ir a ver a su equipo. Estamos hablando de una batalla cultural
ganada por los barras, que han logrado, digamos, que su mensaje penetrara bien hondo y convencer al hincha, que sí deja todo y hace sacrificios, de que en realidad es el barra el que los hace. Curiosamente, viven el partido de espaldas al rectángulo de fútbol. No les interesa el resultado del partido ni comentan las jugadas. Están siempre de espaldas mirando a su gente, mirando si se está cumpliendo con lo que ellos predicieron, mirando si se cumple con la venta de droga, mirando si se pone la bandera para tapar los que venden droga, mirando hacia arriba para ver si se amedrenta al que hay que amedrentar porque eso forma parte del negocio, etcétera, etcétera. Es decir, el negocio está en la tribuna y viene de conexiones de negocios abajo. El negocio no está en mirar o no el fútbol. No tiene nada que ver que el equipo gane por 4-0 o pierda por 4-0. Ahí sí suele haber aprietes contra los jugadores, contra el técnico, etc. Posiblemente de la barra brava, pero generalmente también la bronca de los fanáticos. Que no hay que confundirla con el negocio y la asociación ilícita barra brava. Son sicarios muy baratos. Son chicos que vos estás hablando con ellos y son chicos extraordinarios, pibes absolutamente tranquilos, amables, etcétera, hasta que le dicen, bueno, a este lo tenés que matar. Y te matan por 50 pesos. En la última elección que ganó Aguilar, en el 2005, en la barra brava actuó toda al servicio de Aguilar. Desde actuar como fiscales, desde actuar como gente que llevaba a la gente a votar, supervisar el acto electoral, etcétera, es evidente. Se queda con River, que tiene un presupuesto económico superior al de muchas provincias de la Argentina, con 4.000 votos, menos de 4.000 votos. Y en ese marco, un aparato de barras de 1.000 tipos es decisivo, decisivo. Es un ejército del 30% de lo que vos movés. Todos tienen algo que ocultar, o muchas cosas que ocultar, y por eso todo se mantiene una especie de equilibrio biológico. Son grupos que no tienen ningún sustento ideológico, religioso, político, de ningún tipo. Se acaba el dinero, se acaba el grupo. Pues esa es una de las características que distinguen al barra brava del hincha o del simpatizante. El barra brava es un militante profesional, digamos. Se acaba el dinero, se acaba la militancia. Va a buscar algún otro negocio. El día del traslado de los restos de Perón a San Vicente fue una batalla campal entre los barrabravas independientes, digamos, con Moyano, y los de Estudiantes y defensores de Cambaceres que estaban al servicio del Pata Medina. Boca tuvo 12 años como presidente al jefe de gobierno de esta ciudad de Buenos Aires, a Mauricio Macri. Cuando el juez Perrot en el año 98 lo llamó y le dijo, aquel episodio en el cual se suspendió el fútbol, le dijo, Macri, dígame cuáles son los barras que tiene su club. Y Mauricio Macri contestó a través de un escrito, en Boca Juniors no existen los barras bravas. Y hace muy poco, el primo, Aguilar, José María Aguilar, dijo, yo no conozco barras bravas en River y nunca les dimos entradas y nunca los fomentamos. Y esto es una hipocresía muy grande, es una hipocresía que tienen los dirigentes de fútbol. Se sabe que los directivos conocen a los barras, la policía los conoce y que se están diciendo continuamente, no, o sea, los operativos le dicen a los dirigentes, ustedes tienen que señalarnos quiénes son los violentos. Y los dirigentes dicen, son ustedes los que tienen que llevarlo y meterlos presos cuando están haciendo algo. Bueno, a todo esto se suma la justicia, que muchas veces no pone muchas ganas de resolver las cosas. Tal es así que mi caso, que llega a juicio oral con este barra, queda absuelto por el beneficio de la duda, porque dos testigos, uno dice, me tapé la cara, y el otro, que serán los empleados del club, dice, se me nubló la vista de los nervios. O sea que una jueza que permite esas respuestas... Están por viajar aproximadamente 100, 150 barras al Mundial de Alemania. No lo hacen con fondos recolectados en una rifa, digamos, a pesar de que también hacen colectas, ¿no? Van por la tribuna y piden amablemente, caballero, no quiere colaborar con los fondos de la hinchada, etcétera, etcétera, ¿no? Seamos sinceros, las barras van a viajar en pago por los servicios prestados, a partir no de colectas, sino de financiamiento hecho por los dirigentes de fútbol y los dirigentes políticos. Y en la planilla ponen delegados, entonces, y no hay fiscales que trabajen de oficio, porque esto sale en los medios, eso es lo grave. No hay ningún fiscal que diga, a ver, señor periodista, a ver usted, porque ese es un barra con nombre y apellido que salió en un medio y que dijo, yo viajé al Mundial.
Me acuerdo cuando estaba en Barcelona y Tito Bonanno, Roberto Bonanno, el arquero que era de River y Central, fue a jugar al Barcelona. Le hicieron una entrevista en el diario El País de Madrid y yo me reía por ser argentino y entenderlo. La pregunta, por el lado que Bonanno la entendió, le decían, ¿usted va a poder soportar las presiones del Barça? Y Bonanno le decía, ¿presiones acá del Barça? Yo en River y en Central me ponían un chumbo en el estómago y me decían, si no ganás el domingo sos boleta. O se ponían alambrados y me gritaban que iban a matar a toda mi familia. Entonces, amenazas o presiones son esas. Si yo vengo de allí, o sea, estar en el Barça, ¿qué presión es jugar en el Barça? Jugar en un estadio lindísimo con 100.000 personas, alentándote, gritando y aplaudiendo y sacando un pañuelo cuando están en desacuerdo. Presiones son las que vivo en Argentina. La reventa de entrada es un tema muy interesante. Yo puedo ir a un partido muy importante y lograr comprar 3-4 entradas. Y con la venta de las 3-4 entradas me hice unos pesitos. Ahora, cuando usted lee, y no necesita ser ni detective ni genio, juega en un partido muy importante en Argentina, y usted agarra el diario y busca, y salen los avisos, entrada para el partido, se la llevamos a su casa. Y usted llama y se la trae. Más allá de que el precio va a ser más caro. Ahora yo me pregunto, ese tipo no vende 3 entradas. Ese tipo está vendiendo 500 o 1000. Ahora, ¿de dónde puede sacar 500 o 1000 entradas ese individuo? En un solo lugar. No hay otro. No pude ir a comprarla. Abrieron hoy a las 0 horas, no vende más que 2 entradas por persona, y el tipo de esa misma hora está vendiendo en el diario 500, 1000. ¿Dónde salió? Yo creo que no hay que ser un genio. Alguien de dentro del club le da las entradas, porque ahí pueden suceder dos hechos: que la entrada se la dé un dirigente corrupto, que sería los menos graves dentro de todo. O que institucionalmente se dé para recaudar más, lo cual ya es más grave. Porque si el club saca 10.000 a la venta y 10.000 las manda por la reventa, lo que sobra, hay evasión a la AFIP, no pago de impuestos, o sea, hay otros delitos conexos con eso, lo cual ya hace mucho más grave la cosa. Ahora, es cuestión de saber cuánto tiene la cancha, sobre todo en partidos internacionales, cuánto tiene la cancha, cuántas entradas se pueden vender y cuántas aparecen a la venta. Si aparecen, se van a vender 10.000. Las otras 10.000, ¿dónde las están vendiendo? En una investigación que se hizo vinculado con Boca Juniors, se probó la relación que había entre la Policía Federal, la dirigencia de Boca, representado por uno, por lo que era una suerte de reventa de entradas que se hacía por parte de la gente de la Barra Brava, digamos, de Boca, en un lugar que le llaman La Bombonerita, que es la cancha de básquet, que en realidad eran entradas de otros partidos que ellos juntaban y en vez de venderse a 10 pesos, que era lo que costaba en ese momento, se vendía a 5. Pasaban por un lugarcito, obviamente, digamos, ingresaban por la puerta correspondiente, pero no pasaban el molinete. Para eso la policía y los encargados del club tenían que permitirlo. Cuando vos vas a un estadio europeo, por ejemplo, yo te hablo del Bernabéu o el del Alexis, que tiene 53 puertas. Y yo veo que nunca hay amontonamiento en las puertas. Claro, son 53. Y hoy los estadios de Argentina, dormidos en el tiempo, Racing tiene 7, Independiente tiene 3. Los ingleses, desde otra problemática, abordaron el tema de la violencia con dos palabras que en castellano significan lo mismo, que son safety y security. Las dos significan seguridad. La parte de safety tiene que ver con el confort en los estadios.
y la parte de security con el control policial, con la acción de represión y disuasión. Y hoy llegar a un estadio en la Argentina te genera violencia. A los 5 minutos empiezan a putear al árbitro, a los 10 minutos empiezan a putear a los rivales y a los 15 minutos empiezan a putear a los propios. Están todos muy comprometidos. Cuando tenemos un contexto de ese tipo, lo más probable es que la gente tenga más resentimiento frente a aquellos que dirigen, porque si no hay un ejemplo, si no hay decencia, según la visión de ellos, que para nada está separada de la realidad, si ven que los dirigentes toman un dinero que no deben en muchos casos, que participan de transferencias no claras, de una venta a la televisión que todos los que están cerca del fútbol saben que es espuria, que es una estafa y eso es admitido, los fixtures hechos a mano, lo que pasa con los árbitros y los pedidos de los clubes, que tal árbitro no lo quiero, la protección que se da a través de los mejores árbitros a los clubes grandes cuando están jugando como visitantes, si es posible un juez menos formado cuando juegan como local para aprovechar las ventajas que la presión puede generar sobre esos jueces. Cuando ellos asisten a todo esto, encuentran un caldo de cultivo ideal para ser irreverentes en primera instancia con el fútbol, descreídos, desencantados y con todos los otros elementos que hemos mencionado, finalmente violentos. La AFA no existe, la AFA es un ente que para mí es nefasto. La AFA es una entidad que está a cargo de Julio Grondona, que hace años que está pegado en ese sillón y está manejado por los dirigentes y la comisión que forman todos ellos, que en realidad no debería estar nunca en ese ente metido. La AFA y el Estado ausentes. Las veces que les fuimos a reclamar a la AFA porque la conexión que tenían los dirigentes con las barras bravas, ellos negaban saber todo. Un egoísta, un tipo perverso, que domina la situación a partir de comprar cosas, ¿no? De prebenda, de hacer clubes pobres para manejarlos. Siempre el pobre es más fácil de manejar, el necesitado tiene que estar arrodillado para seguir viviendo. Es un tipo que ves que entregó la selección nacional a una empresa rusa, con los negocios que hace con entregar lo que podría ser la solución económica de los clubes, como es la empresa de televisión, en un buen contrato defendiendo los intereses de los clubes. Los entregó por cometas que le dan a él. Es un tipo que está enfermo por el poder y con malas mañas. Grondona es un hombre que ha hecho negocios durante toda su vida y con esto también. Y maneja la AFA de manera omnipotente porque compra a los dirigentes. Es un gran burócrata que compra a los dirigentes con cargos, con viajes. Todos en general, los presidentes de los clubes tienen algún cargo, o en la AFA o en la FIFA, porque no es muy importante en la FIFA también. Además te presiona, es decir, es la combinación eterna de dádivas o palos, ¿no es cierto? Es una regla de oro que ningún club, nadie, nada, nunca va a la justicia. Todo se resuelve en la AFA. Y el que las pocas veces, casos excepcionales, que alguien sacó los pies del plato y fue a la justicia, bueno, a lo mejor la justicia lo ganó, pero murió, se convirtió en un muerto civil ahí adentro. Es decir, de ahí no sale nada y de acá lo arreglamos todos nosotros y bueno, como dice el lema de Grondona, todo pasa y ahí todo se resuelve. Quiso organizar, por ejemplo, un congreso sobre la violencia en el fútbol, después lo desmontó porque a mí me lo dijo incluso un dirigente de la propia AFA, José Luis Meissner, su secretario ejecutivo, que no le iban a dar el escenario a otros para que fueran a criticarlos a ellos. Donde no existe no ha crecido, digamos, es la dirigencia. Yo creo que hoy la dirigencia en el fútbol argentino, no digo que sea poco seria, sino que falta gestión, en una palabra. Dese cuenta usted de la Asociación del Fútbol Argentino. Grondona hace más de 25 años que está en la AFA
Y en esos, en todos estos largos 25, 27 años, ya ni recuerdo cuántos años hace, en todos estos años han cambiado muchísimo, muchísima gente ha pasado por ella. El único que no cambió fue Julio. Creo yo que ese poder absoluto que existe en la Asociación del Fútbol Argentino es lo que también ha creado una situación bastante difícil. Creo yo que la visión de los dirigentes es una visión totalmente pequeña, ¿no? Concentrado únicamente en su club, en tratar de tener la mejor performance en un campeonato y no pensar globalmente en lo que es a todo el fútbol. Fabifa nació hace muchos años, familiares víctimas fútbol argentino. En el año 98 nos juntamos un grupo de papás que padecimos el mismo dolor de la pérdida de un hijo. Y bueno, la causa de la muerte de mi hijo está archivada. El 11 de julio de 1995 fue el hecho en Paysandú, Uruguay, durante la disputa de la Copa América de Fútbol. Hay elementos como para avanzar, por ende debían ser procesados algunas personas incluso por falso testimonio, pero la jueza me dijo que ante la figura de un homicidio, un falso testimonio no era viable, cosa que me pareció horrenda, porque si nosotros investigamos por qué fue el falso testimonio, podemos sacar a relucir un montón de cosas más. Pero bueno, me la archivaron, sin perjuicio de que la causa pueda ser reabierta si se presentan elementos. Yo creo que hay muchas personas que saben y mucho. Y acá los códigos del fútbol son muy mafiosos y todo se tapa y nada se habla y todo se esconde. Yo estaba en el trabajo escuchando el partido. Estaban perdiendo hasta el momento estaban perdiendo 1-0. Cuando llego a casa, ni bien llegué a casa, me llama. Hasta ese momento él le pasó tantas cosas en la vida que... Pero nunca nada mal, siempre una cortadura por asunto del trabajo. Y él siempre le daba por adelante. Yo lo primero que pensaba, bueno, le pegaron como mucho un palazo en la cabeza y ya está, listo, debe tener un chichón. Vengo hasta acá, bueno, cuando me terminaron de decir, vengo hasta acá y llego y estaba mi vieja ahí. Y le digo, mirá, me llamaron, dice, a Marcelo le pegaron un piedrazo, le digo, está en el hospital. Ya, bueno, hasta ese momento yo nunca pensaba nada mal. Y digo, yo me doy un remis. Ellos dos me acompañaron. Y ya todo eso íbamos viendo entre el trayecto, íbamos viendo toda la caravana de tigres que venía, bueno, hasta que llegamos a Linier, que se veían todos los gases lacrimógenos que la traían de allá, del lado del matadero, cómo lo traían los policías. Y era impresionante, llegó qué quilombo, ¿no? Hasta ahí todavía ni siquiera me había imaginado yo tampoco. No. Trataba de llamarlo al handy. Hasta que me comunico con un pibe que era el que tenía el handy, que fue el que lo acompañó hasta el hospital. Mi hermano le digo, no, disculpame, dice, lo tuve que dejar en el hospital. ¿Cómo dejarlo en el hospital? Pero, ¿cómo está? No, dice, está inconsciente. Pero, ¿cómo está? Decime cómo está. Le digo, ¿está bien? ¿Está mal? Y yo lo vi medio jodido, dice, le pegaron un pedazo en la cabeza mal, dice, estaba inconsciente. Y cuando llegamos, vimos las cámaras de televisión y ya digo, no, esto, algo pasó. Yo lo veía a todos los médicos alrededor mío, le digo, tanto misterio para decirme lo que tiene mi hermano. No, venía acompañando. Y me llevaron antes de terminar el corredor. Y me dice, no, mirá, hicimos lo que pudimos, pero lamentablemente tu hermano falleció. Y yo no lo entendí. Prendía la radio. Y escucho, hay un herido de bala llamado Souto. Y digo, bueno, Souto puede haber mucho, ¿no? Y después, al ratito, escucho Daniel Alejandro Souto. Mami. La cabeza contra la pared. La hinchada de Talleres de Córdoba empieza a arrojar piedras y a golpear con palos a la hinchada de Atlanta. En este hecho, mi hijo recibe los piedrazos, venía sentado, parado cerca de la puerta del tren, recibe los piedrazos y cae. El tren le cortó medio pie, a mi hijo le faltaba medio pie, tenía triple fractura de cráneo,
Se observaba que tenía dos agujeros en la cabeza y golpes por todo el cuerpo. Y estaba la policía mirando cómo a mi hijo lo golpeaban, lo pateaban, lo escupían. Y no hizo demasiado por defenderlo en ese momento. La ambulancia estuvo parada en el lugar casi media hora sin poder asistirlo a mi hijo porque estos barra brava no dejaban de arrojarles piedras ni tanto a la policía como a los que iban en ese momento en el tren. Yo no sabía que había ido a la cancha porque en mi casa no se hablaba de fútbol. No éramos fanáticos ni nada por el estilo. A la salida, Cristian, la barra brava de River empieza a ocasionar disturbios, a romper las vidrieras, los coches, incendiar coches y todo. Y Cristian está parado en una esquina mirando. Y bueno, cuando viene uno de atrás, le pega, cuando le pega mi hijo cae y le pega dos puñaladas por la espalda. Ante un hecho así, yo me imaginaba que la policía iba a investigar todo y después me fui dando la cabeza contra la pared porque tuve que salir yo a investigar, a ver qué es lo que había pasado, porque Cristian nunca había ido a la cancha de fútbol, o sea, era la primera vez. Mi hijo salió de la cancha de Boca y tomaba la calle Olavarría con 200 personas que, junto con él, para tomar el colectivo en la calle Patricio. ¿Pero qué pasó? Cuando llegó a la calle, la cortada de Irala y la Madrid, hicieron una encerrada a la barra de Boca que estaba en la Plaza Mateu esperando a la gente. Pero la gente, ellos estaban esperando a los barras de Racing, no a la gente. Y resulta que la policía, sabiendo que se iban a encontrar las barras, en vez de llevarlo para el lado de Parque Patricio, lo llevaron para Almirante Brown. Y custodiado. Entonces los barras de Boca le dio bronca a eso, que no pudieron atacarlos. Y atacaron a la gente inocente que iba caminando por la calle Olavarría para tomar su vehículo en la calle Patricio. ¿Y qué pasó? Por Irala vinieron y por ahí para acá. Le hicieron una encerrada ahí. Y el que venía por Irala estaba subido, vio que la Boca está en eso para que cuando llueve, empezó a tirar. Con el revólver y a mi hijo le impactó la bala. A otro le rompieron la cabeza, a otro le arma blanca. Eso es una matanza. La gente gritaba, la gente de los vecinos, no los maten. A mi celular empiezan a llegarme amenazas diciéndome que no haga nada contra el club. Que no hable de lo que había pasado, que no querían ser citados por la justicia a declarar. Salieron a decir por ahí que mi hijo se cayó del tren, que fue un accidente porque él venía drogado y alcoholizado, cosa que a mi hijo se le hicieron montones de estudios, consta en la causa que mi hijo jamás en su vida había tomado ni drogas ni alcohol. Las pruebas están al alcance de cualquiera que pueda leer el expediente. Las culpas de la dirigencia grande del fútbol, de la propia AFA, tienen que ver con una gran inacción, con la proliferación del fútbol en tantos horarios y días distintos, lo cual configura un hecho difícil muchas veces. No es lo mismo controlar un partido de las 3 de la tarde que de la noche. Y con un violento ataque a las normas que ellos mismos habían creado en momentos en los que la violencia toca el máximo de nivel. Y ahí es cuando reaccionan frente a los poderes públicos, frente a la sociedad y toman algunas medidas. La quita de puntos, las amonestaciones. En los últimos meses una de las cosas que hizo la AFA de Julio Grondona fue eliminar las amonestaciones, ponerlos a todos otra vez en foja cero porque ya algunos clubes estaban corriendo riesgo, y eliminar la quita de puntos, que estaba previsto como uno de los pocos factores de contención que hay para la violencia.
suprimida la barra, continúa el problema, porque lo que estamos es frente a una cultura estructurada en términos trágicos, una cultura estructurada sobre la base del aguante, digamos, que es lo que ordena todas las prácticas de la hinchada, y el aguante consiste en demostrar que uno es más macho que el otro, y una forma de demostrar que uno es más macho que el otro, es pelearse, es el enfrentamiento, digamos, ¿no? No en llevar más banderas, ir a todos los partidos, gritar más fuerte, no, el aguante se basa en el combate. Entonces, como toda la cultura está estructurada sobre eso, y en eso incluye a la policía, que también va a la cancha para demostrar que tiene más aguante que las hinchadas, no para ordenarlas, encauzarlas, reprimirlas, no, va a la cancha para demostrar que tiene más aguante que las hinchadas, suprimidas las barras bravas, la violencia va a continuar. Por lo tanto, no es solo que la AFA no reconoce, sino que nadie entiende demasiado de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, digamos, ¿no? Hace poco ocurrió en la cancha de Vélez, previo a un Arsenal River, un episodio en la tribuna de unas proporciones como pocas veces se ha visto en una tribuna de fútbol, en donde no hubo muertos por milagro. Hay un herido muy grave que estuvo en coma hasta hace una semanita nomás. La policía siempre dijo, en una versión que terminó comprando los propios jefes de seguridad, no solo la policía, sino sus jefes políticos, de que ese chico se había golpeado, porque era epiléptico, se había golpeado en el precacheo a 15 metros de la entrada. Bueno, yo hice una investigación y conseguí fotos de ese chico adentro de la cancha, en medio de la pelea. Y obviamente la historia clínica, donde decía que este muchacho no era epiléptico ni había tenido ninguna crisis de epilepsia, y que lo único que sufría era diabetes. Y tenía además el documento gráfico que lo mostraba dentro de la cancha. No pasó nada con eso. Digo, la policía siempre te va a ocultar porque lo que menos quiere es tener un muerto que cargarse para que la sociedad no siga, digo, teniendo ese tipo de imagen. Bueno, yo hice una denuncia, ¿no? Que no es ni siquiera una denuncia, es una investigación periodística. Conseguí fotos de este chico dentro de la cancha, la madre la vio, dijo, sí, este es mi hijo. No se inició ninguna causa judicial. La policía ni siquiera llamó al diario para pedir, a ver, ¿me pasás esa foto? Porque entonces alguien en el operativo está mintiendo. Nada. Este es un país muy raro. Yo te voy a hablar de la policía de la provincia de Buenos Aires, del tema mío. Hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, el servicio de fútbol, es un servicio no obligatorio, o sea que va el personal de Franco y que se anota. Nosotros modificamos los aranceles, que estaban 5 pesos la hora, los llevamos a 10 pesos la hora. Los módulos son menos de 4 horas, o sea que el hombre tiene que cobrar por lo menos 40 pesos, que 4 horas es el tiempo necesario para cubrir un partido. ¿Cómo se dispone el operativo de seguridad para un estadio, la policía y el club? En la semana se junta el responsable de seguridad del club, los responsables de seguridad de la comisaría y del departamento central, y evalúan, de acuerdo a lo que dice el comité, si ese partido es de alto riesgo, mediano riesgo, poco riesgo. Después de que se evalúa si es de alto riesgo o lo que fuere, se evalúa qué necesidad de personal policial se necesita. Y entonces empieza una negociación. Se junta el dirigente con el comisario. El comisario dice, para este partido yo necesito, para asegurar, 300 policías. El dirigente, que no quiere pagar tanto, pues bueno, por razones de la economía del club, dice, no, es mucho, que bla, bla, que pida argumentos, siempre tiene alguna vez, quiero 150. Supongamos que terminan 200. Y supongamos que la negociación fue transparente y se termina con 200. Entonces la pregunta que surge es, ¿o antes el comisario pedía de más o no está cumpliendo su deber de funcionario público o está poniendo menos personal de que él técnicamente consideraba para la seguridad?
Por lo cual, esto está pasando en todos los partidos del país, hasta de la liga más chiquita, alejada del país, está pasando esto. Permanentes negociaciones, lo cual da estas situaciones que yo digo, y además da pasto a que se pueda pensar que también puede haber alguna negociación espuria. Yo creo que la policía en general en Argentina se ha pasado de la raya muchas veces, no ha hecho nada muchas veces y es cómplice en otras tantas. O sea, depende de qué comisario, de qué seccional, de qué lugar, de qué jefatura, de qué política de seguridad haya en el país, si es que la hay, va cambiando. A veces los mismos policías, lo vemos como periodistas yendo a una cancha, diciéndote, tenés que entrar por acá. Y al otro partido te dicen, tenés que entrar por allá. No, pero usted me dijo que entrara por acá. No, no, ahora tenés que entrar por allá. Y al otro partido dicen, entrá por acá de nuevo. O sea, todo eso forma parte de esta esquizofrenia argentina. Yo creo que hay una gran complicidad de un sector de la policía con los barras, pero puntualmente en determinados lugares. No siempre, y no, insisto, no todos los policías son corruptos, no todos los policías son deshonestos, pero la fuerza de seguridad en la Argentina, bueno, históricamente han dejado que desear siempre, ¿no? Y la policía no te toca un tipo ni un pedo. Vos, la control, la laburé 20 años con ellos. No, no, que se maten. Que se maten. Si total toco a uno, ¿sabés qué? Pierdo el laburo yo. Ese es el tema. No quieren tocar a nadie. Y es jodido cuando los tipos... Andá a hacerlo en Francia, los que fueron al Mundial, a colarse en una entrada. Hacemos como te cagan a palo y encima va uno a pedir por ahí, lo cagan a palo al tipo y nadie abre la boca. ¿Por qué acá? Acá, viste, no se puede tocar a nadie. No, represión. Todos nos juegan con lo de 30 años atrás. La palabra reprimir en Argentina está muy mal vista. Pero hay un tema que es muy delicado para explicar y que nadie piense ni que uno está de un lado ni del otro. Que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y que para reintegrar el orden en cualquier parte del mundo, la policía debe reprimir. No se conoce en ninguna parte del mundo que la policía vaya y los convenza. La policía, bueno, es un mal mayúsculo que ocurre y después, ¿quién controla la cantidad de policías que van a la cancha? ¿Quién es que controla? Porque figuran, son tantos, son 600, son 800. ¿Quién nos controla? Las causas de violencia en el fútbol tienen un problema básico que es los pactos de silencio que hacen los barra brava. Se presenta un testigo a declarar, anónimo, ¿no? Que se presenta a declarar que sabía quién había matado a mi hijo y que eran los barra brava de River. Bueno, ahí se empezó a investigar y bueno, hubo tres detenidos. Eran los dos jefes, que era Luis Pereira y Daniel Butassi, y Rito Ramón Barrios, que dice quién fue el que mató a mi hijo. Ese fue, declaró quién fue el que mató a mi hijo, pero declaró dos veces. Después, cuando va al juzgado, se niega a declarar. Entonces, ¿qué pasa? No hay pruebas, o sea, lo que vale es la declaración de ante el juez. Ya pasaron 11 años y medio. Recién ahora pude lograr que vaya a declarar a Alan y... Adrián todavía no fue, ya lo citaron tres veces para tener que ir con la policía. Los principales responsables no se presentaron nunca a la justicia. El Club Talleres de Córdoba nunca presentó pruebas ni asistió a la justicia a declarar. Cuando tuvimos que hacer citar al presidente del Club Atlanta, 7 veces fue citado, hasta que no fue la justicia a buscarlo a su casa y lo obligó a declarar, no asistió. Entonces, esta causa... está parada, no se va a lograr nunca encontrar a los responsables. Y aparecen los barras en los expedientes con los abogados más caros de la plaza, con abogados que defienden a expresidentes. Y vos decís, pero qué poder económico que tiene la barra, que es capaz de traer abogados que no lo pagaría una persona que tenga muy buenos ingresos, ¿no? Que son los abogados de élite. Pero es lo que pasa, es la realidad. Es un problema general del Poder Judicial, al menos en Argentina, yo lo he visto en prácticamente todos los lugares, todas las provincias, que salvo excepciones, los fiscales y los jueces investigan
mucho menos de lo que podrían investigar. Porque si bien es cierto que a veces no hay medios, se trabaja hacinado, hay muchos expedientes y demás, yo también creo que ahí hay una deuda. Yo lo escribí en alguna resolución, y esto no significa que porque yo lo dije, yo creo que entonces porque yo era juez, entonces yo era mejor que los demás. No, porque una gran cantidad de magistrados y de fiscales tiene una relación mucho de amistad y otros de conocimiento de toda la vida, y yo lo digo con mucho respeto, pero a la vez me parece que hay que decirlo. Hace un tiempo un juez Vergés intentó recorrer un camino desde la justicia para controlar esa violencia. Las declaraciones de los dirigentes fueron uno de los episodios más vergonzosos que éticamente yo haya visto. El propio juez estaba impactado de la capacidad de mentira, la hipocresía que tenían los dirigentes, con la única excepción que él mismo hizo y que yo recojo, del presidente de Vélez, de Raúl Gámez, que da la casualidad, justamente él es de una extracción que tiene que ver con la violencia en el fútbol. Aunque era una violencia personal, no de barra, él también estuvo entre los violentos. Pero se fue acomodando a nuevas pautas, fue creciendo como dirigente y supongo que también como persona, y consiguió alejarse lo más que se puede de ese tema y tener un cierto control, no todo el deseable, de lo que pasa en su club. Queríamos incluir la camiseta, hoy quieren la camiseta nada más. Y estos pibes de la barra, sobre todo los que la manejan, no quieren ni el club ni la camiseta, lo único que quieren es ganar plata y ganar posiciones. El derecho de admisión, quienes hacen trampa, quienes quieren hacer que el combate a la violencia en el fútbol sea algo demasiado arduo y difícil, pretenden llevárselo a la esfera de la justicia. Y los propios jueces, los más lúcidos, devuelven ese derecho al Estado, a la policía, a quien dirija la policía, a los civiles elegidos por el pueblo que son gobierno, y eventualmente a los administradores del club. Así como en un restaurante o en un bar existe un cartel en muchos casos que dice la casa se reserva el derecho de admisión, bueno, en el fútbol la casa no se reserva el derecho de admisión, entonces el derecho de admisión se lo tiene que reservar el Estado, en lugar de pretender que sea la justicia. La justicia siempre actúa ex post, después de que ocurrió el hecho. La admisión es un hecho ex ante, que puede evitar un problema. Cuando decíamos que los barras han armado pequeñas pymes porque han entrado en negocios, más chicos o más grandes, de todo tipo. Y algunos se dice que son parte de quienes tienen un porcentaje de la compra y venta de determinados jugadores. Yo lo que hice fue presentar un proyecto de ley que tomara exactamente esta problemática. Hoy todo el tema que hace al flujo de dinero que está relacionado con la compra y venta de jugadores no está regulado de ninguna manera. Entonces no se tienen claro quiénes son, quiénes tienen porcentaje de los derechos futbolísticos, de los derechos económicos. Pero además los que tienen porcentaje, sea el club, sea persona, sea el futbolista, sean los que sean, los porcentajes que tengan, no hacen ningún aporte al fisco porque eso es un dinero que no está blanqueado. Entonces el proyecto que presenté, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados a fin del año 2007, y bueno, a esta altura en que estamos haciendo esta nota, estamos intentando que senadores lo traten en comisión para que lo pueda aprobar, y es el que regula precisamente la inscripción de un registro de todas aquellas personas que tengan porcentaje en los derechos económicos de los futbolistas, además de poner algunas otras pautas, y entre ellos que el primer contrato del futbolista esté relacionado, se lo reconozca a partir de que el primero se ha hecho dentro del club del cual viene participando y que, por supuesto, respete la edad laboral que marca la ley de contrato de trabajo. Esto surgió de gente desconocida. Es como cuando te cae la ficha. Yo fui uno de los hinchas que festejó que Talleres jugara las Copas Libertadores, cuando se vaciaba y se desangraba. Yo soy uno de los hinchas que viajaba por todos lados y quería que Talleres salga campeón, y no me importaba lo institucional. Hasta que el club quebró y hasta que llegaron estos personajes nefastos como los fiduciarios y el juez y el granero, y que ahí me empecé a dar cuenta
de que esto venía a ser su negocio a costa de la última gota de sangre que le quedaba al club. Entonces empecé a juntarme, empecé a ir a la cancha a juntar firmas para que hagamos algo entre los hinchas y se formó la causa. Y bueno, quisimos participar en un momento porque, como decía la ley, que podía formar un comité asesor honorario, quisimos participar para ayudar al órgano fiduciario. Nos negaron. Entonces ahí dijimos, no, vamos con los tapones puntos, vamos con las denuncias penales, los pedidos de destitución y todo lo que lleva ahora esta lucha, ¿no? Es un discurso que le han ido vendiendo a la gente a través de muchos años. Es decir, son ellos, los políticos, Lalín, De Estefano, Otero, hartamente conocido por todos, o nosotros. Entonces, aprovechándose de esa fragilidad política que mostraba la institución, la gente fue convenciéndose de que esta era la salvación, el gerenciamiento. Somos los únicos que aún tenemos ese tipo de ideología y de políticas privatizantes, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay que acentuar mucho la cuestión ideológica. Porque más allá de cualquier eventualidad de quién nos venga a salvar a las instituciones, cosa que por supuesto es falaz, la única realidad es que las instituciones son instituciones civiles y que son de los socios, tienen dueños legítimos. Pablo, ahora un poquitito más tranquilo. De ahora en adelante, más allá de relajarse, de festejar, ser consciente que fue medio ajustado el tema del voto. Mirá, pero es para redoblar los esfuerzos desde el oficialismo. Pero sin ninguna duda, aparte estamos contentos porque se ha creado una oposición sana, joven, con ganas. Y es una oposición que sale del riñón nuestro. Pero lo más importante que se fue el pasado. Uh-huh. El pasado de Central no existe más. Ese es uno de los grandes logros que hemos tenido en estos 3 años de gestión. Ese pasado no vuelve más. Y hay una oposición que no va a exigir que hagamos las cosas bien. El reclamo es que se empiecen a hacer las cosas bien de una vez por todas, porque la verdad que estamos cansados de que nos roben la plata, de que tengan que estar a socios para manejar la guita a ellos y regalársela a la barra, así que queremos un cambio ahora. El reclamo es si peleamos algo y que traigan algo como la gente, que no se coman la plata, porque estos blanquearon toda la plata con lo que hicieron. Porque no puede ser que vendan a todos los jugadores y no hayan traído nada. Bueno, ¿cuál es el reclamo? Para que se vayan todos los hijos de puta los directivos que están vaciando el club y vendieron a todos los jugadores y nunca salimos campeones. Queremos un club para un club de los socios. Necesitamos dirigentes que no se roben la plata, que hagan las cosas por Central. Sí, un reclamo espontáneo de la gente que no da más. El hincha de Central quiere que todo cambie, no se puede más con esto. Loco, hay que terminar, déjense de robar. Son unos guanacos, hay que cambiar toda la comisión. No puede ser que nos sacan los 9, viene cualquiera acá. Nos compran cualquier cosa. Y nosotros seguimos estando. ¿Se puede pelear algo con este equipo? Y va a estar muy duro para pelear, pero hay que apoyar a muerte al equipo en las buenas y en las malas. El reclamo de que Central vuelva a los socios, que el fraude que se cometió en las elecciones no se cometa más. Y que se vuelvan a llamar a elecciones limpias para que Central tenga un gobierno de los socios y para los socios. Hubo una gran participación de socios comunes, de hinchas de corazón, no de estos hinchas a sueldo que son los barras. Bueno, en donde con gran coraje y con gran valentía, mucha gente que por ahí a lo mejor no tenía una participación política tan activa, puso el cuerpo y se presentó a la asamblea y bueno, pudimos dar un hito histórico que fue vencer, entre comillas, a la prepotencia y a la violencia que por ahí proponían grupos que obviamente tenían intereses contrarios a los de la institución. En esa asamblea se gana la Junta Electoral, que es algo clave para garantizar la transparencia de la última elección, cosa que no había pasado en la anterior. Como vos sabrás, el fraude nefasto que hubo. Bueno, nosotros quisimos garantizar de alguna manera, por sobre todas las cosas, la transparencia y que realmente quien fuera electo o el grupo de comisión directiva que fuera electo fuera realmente por decisión de los socios. Luego la historia dijo que, bueno, no fuimos nosotros, fue otra agrupación que encabezaba el actual presidente, el doctor Usandizaga, pero nuestro gran logro fue garantizar precisamente la transparencia de ese acto y por lo menos hoy Central tiene un legítimo presidente, no como el anterior gobierno de Scarabino, que fue un gobierno ilegítimo y producto de un fraude. Si hay violencia, ¿quiénes son los autores de la violencia? Los violentos.
Los violentos son los que desatan la violencia. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la violencia? Luchando contra los violentos. Bueno, pero hay que individualizarlos. Los tenemos individualizados, los violentos. ¿Quién ignora quiénes son los violentos? ¿Quién ignora quiénes son los jefes de la barra brava? ¿En Rosario Central o en cualquier otro club del país? Nadie. Entonces, el argumento de que tienen buenos abogados, bueno, por más buen abogado que tenga un violento, por más buen abogado que tenga un homicida, por más buen abogado que tenga un violador, hay un juez que está por encima de ellos, hay leyes, hay normas, que son las que hay que respetar. Y los jueces tienen la obligación principal de realizar el valor justicia en el seno de la sociedad a la cual representan. Pero para eso hay que tener coraje. Hay que tenerla, como decimos, a veces, de una manera un poco grosera, hay que tenerla bien puestas. Y no, eso siempre se da. Que un juez tenga miedo, y tienen miedo los jueces, pero yo también tengo miedo. El miedo no es una cosa antinatural. Los seres humanos tenemos miedo. Pero una cosa, yo siempre hago la distinción, porque una vez me la hizo un profesor esta. Una cosa es tener miedo, porque todos tenemos miedo, y otra cosa es ser cobarde. Y yo tengo un juez que me entiende en los problemas de Central, que es cobarde. Yo se lo dije al juez, ¿qué quiere? ¿Usted cree que quiere que Central se haga justicia por sí mismo? Lo podemos hacer. ¿Cuánto barra brava hay? 1.500. Pero bueno, si Central, si usted me autoriza a mí que yo me haga justicia por mano propia, que Central se haga justicia por mano propia, a esos 1.500 lo borro del mapa. Pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Vendo dos jugadores y chao. No queda un barra brava en Rosario. Pero no lo puedo hacer. ¿A dónde voy entonces? Voy a la justicia. Hay una edición de la revista 23, o Noticias, no recuerdo bien, del año pasado, o del anterior, donde el Día del Niño, Rafael Diceo va al Hospital Garraham a donar unos juguetes. El título de la nota era Rafa y los jugadores de Boca donaron juguetes en el Hospital Garraham. Es decir, la noticia no era que los jugadores de Boca fueron a llevar juguetes, la noticia era que fue Rafa. Y Rafa andaba por la calle y la sociedad argentina le pedía autógrafos, señores, no seamos hipócritas, porque si no, nos quedamos con esta cosa de las patas, que lo digo con todo respeto esto, ¿no? Y es verdad que todos tenemos una parte de la culpa, pero la gente, los comunes mortales que somos nosotros, todos nosotros, también de alguna manera, por omisión, por comisión o como fuere, tenemos algo de responsabilidad en eso. La Asociación del Fútbol Argentina, presidida hace 30 años por señor Grondona, no ha desarrollado una política de gestión de tickets. Este es un tema absolutamente fundamental como medida, no total, pero sí complementaria y esencial en mi opinión, para mejorar el problema. No puede ser que nosotros no sepamos cuánta gente hay en un estadio de fútbol. Nosotros vamos a ir haciendo entrar de grupo de 10-15 para evitar que se... Yo con esto paso a la cancha. Hasta ahora, todas las actividades del club, menos a la actividad por excelencia, que es la actividad participativa, yo creo que tenemos que ir todo para no convalidar la actividad de este acto. Entonces, van a retirar si se hace lo que, si no se nos permite entrar, la gente que tiene que ejercer su derecho político, nosotros no vamos a convalidar una asamblea nula. En unidad absoluta. De la puta que te parió. No es casual que estos pedidos de quiebra y estos pedidos de convocatoria de acreedores que han soportado tanto Central y Newell's en los últimos 15 años hayan comenzado justamente en la década del 90. La década del 90 nos dejó instalada una matriz de pensamiento en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la política. Los grandes empresarios supuestamente nos iban a dar la solución de todos los temas. Porque sí, total, si tienen mucha plata, ¿para qué van a robar? Este es un concepto que se ha generalizado y que llega incluso a la política nacional y en cualquier ámbito. A partir de eso surgen estos empresarios vinculados a esa década del 90. Yo digo que conforman algo así como una nueva burguesía rantifusa de extraño origen que se apropian de esas identidades colectivas, de esa enorme cantidad de pasión que moviliza el fútbol
y de hecho privatizan eso último que quedaba sin privatizar, que eran las entidades deportivas. Nosotros hacemos el CAN, hasta nos movilizamos en una plaza. Las plazas históricamente en la Argentina fueron símbolo de lucha y de resistencia, y por eso hoy nosotros estamos acá. El presidente de Newell's no ha sido elegido por nadie. Hace 14 años que no hay elecciones. Hay un esquema de barra bravas que es una verdadera asociación ilícita. El doctor Mariano Vergés, al fundamentar las denuncias que se hicieron en la justicia, ha tipificado como asociación ilícita la que componen Eduardo López, su jefe, el Pimpi Caminos, Lalo Latorre, Daniel Cáceres, Cohen... Balín, una serie de individuos marginales que están realmente al servicio de un proyecto que es totalmente un negocio ilícito en el fútbol. Entonces, no funciona la justicia en Rosario. Es muy lenta la Inspección General de Justicia, que es el organismo provincial que debe controlar a los clubes. Y todo eso va a favor de este proyecto que se ha desarrollado en lo que era un club y lo ha vaciado por completo. Hace poco dijo un ex canciller del país, hermano de Marcelo Bielsa, dijo que Eduardo López era el único presidente de facto que quedaba en la Argentina. Pasaron los años y sigue siendo el único presidente de facto. Tanto el grupo de tareas, que es la barra brava de News, como el grupo de tareas, que es la barra brava de Central, tienen en los últimos 5 años por lo menos 20 asesinatos. Estos 20 asesinatos, algunos se han dado en las propias canchas de fútbol, en donde no hay imputados, en donde están todos libres, porque son los socios menores con manos sucias de los socios mayores, que son los delincuentes de guante blanco. Y esto funciona y ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de complicidades muy grandes y con un detalle que no es menor. El abogado de la Policía Federal de Rosario es el mismo abogado de la Policía Provincial de Santa Fe y es el mismo abogado de la Barra Brava de Central y de la Barra Brava de News. ¿Quién paga a ese abogado? ¿No lo paga el muchacho del barrio de la zona sur que es hincha de Newell's o el de la zona norte que es hincha de Central? Lo paga alguien que tiene la capacidad de contratar a semejante abogado. Con lo cual, lo que se ve es que lo que sucede, insisto, en la cancha chica del fútbol, tiene que ver necesariamente con un enorme problema político de ir en contra de aquello que hace realidad para mí el teorema de Alfredo Jabrán. Jabrán, antes de partir, vaya a saber hacia dónde, había definido que el poder es impunidad. Y nada da más impunidad que ser dirigente de un club de fútbol en la Argentina. En la AFA hemos presentado 4 denuncias con socios de Newell's, avaladas por el doctor Mariano Vergés, 19 de marzo del 2007, 30 de abril, 27 de noviembre, 16 de diciembre del 2007, todas con sellos de mesa de entradas, recibidas con todos los procesos judiciales y condena de la Suprema Corte a Eduardo López. Demostrando que no puede ejercer ningún cargo directivo en Newell's. La AFA nunca contestó estas notas, las cajoneó directamente. Ahora van a la Inspección General de Justicia pidiendo que intervenga sobre este tema. Y la AFA hace oídos sordos. Se hace los entendidos en forma así oficiosa. En algún momento comentaron que López les mandó una nota diciendo que él no tiene ningún proceso judicial, ninguna condena, que es un santo varón. Y la AFA se queda con eso. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Lizardo de Salvemos al Fútbol.
A mí me consta que el artículo, que usted está violando el artículo 23 del Estatuto de la Institución, en donde dice que para ser directivo deben tener buena conducta y buenos antecedentes. Hay una condena en firme de la justicia del año 2003 que aún está en stand-by, digamos, y también hay otra, acá hay varios procesos judiciales y también, bueno, del Poder Judicial Federal, en donde ya está establecido que va a ir a juicio oral por evasión impositiva. ¿Cree que los socios no se sienten un poco estafados desde su lugar, en donde tienen un presidente que los representa, una institución formadora de menores, en donde el ejemplo debería ser la mejor educación? Voy a responder por partes. Usted tiene información equivocada. No tengo ninguna condena firme. Nunca he sido condenado por ningún delito. Yo tengo las pruebas para poder... No, usted no tiene ninguna prueba porque yo sé lo que le estoy diciendo. Yo también sé. No tengo ninguna condena firme. Nunca he sido condenado por un delito. He sido investigado por juego, que es una falta, no es un delito. Y hay una diferencia importante entre falta y delito. Y es una falta que prescribió. ¿Y la causa de la justicia federal? De la... Hay causa de justicia federal, denuncias hechas por opositores. Por AFIP está la denuncia. Manejada por hay opositores. Cuatro denuncias. Sí, señora, hay denuncias hechas, hemos logrado faltas de méritos, hemos logrado... Sí, señora, está a su disposición. Perfecto. Hemos logrado falta de mérito, en otras hemos sido procesados, han estado apeladas y siguen en el curso de la apelación. No tengo ninguna causa elevada a juicio. Y eso es simplemente ir a la mesa de entrada del tribunal y sacar un listado. Perfecto, yo creo tener las pruebas, así que bueno, las dejo a disposición de la prensa también. Yo odio a Grondona, es una porquería de persona. Yo se lo dije en la cara, en la Casa de Gobierno se lo dije en la cara. Yo soy abuelo. ¿Usted es abuelo? ¿Y yo qué soy? Yo tengo mis nietos ya, no abuelo. ¿Qué me viene con eso? ¿Qué? ¿Usted cree que me iba a poner bueno con usted porque usted tiene nieto? ¿Usted se acordó de mi hijo y de los hijos que murieron por culpa de ustedes? ¿Que no hicieron nada? Ah, se lo dije. Al Capone, al lado suyo, le dije, es un poroto, le dije. Así nomás, le dije. Se quiere morir. Todos los hombres que hoy vienen aquí a carearse, todos saben quién mató a Cristian Ruzzoli. El careo de hoy va a ser entre Alan y Adrián. Les quiero decir que recién, en esa época, ya se hablaba de Alan y Adrián. Cuando sale Luis Pereira y el diariero, que eran los jefes, cuando pasa la muerte de mi hijo, cuando lo hacen a un costado, sube Alan y Adrián. Después de 11 años pude recién llevarlos a la justicia. Vamos para atrás. En la mano, a la salida. Adrián, ¿podemos hablar dos minutitos más? ¿Podemos hablar dos minutos? Simplemente. ¿Qué sabe usted del caso de Rousseau? A la salida. ¿Quién mató a mi hijo? Decí la verdad. ¿Quién mató a mi hijo, Quirón? Quirón, decí que mató a mi hijo. Doctor, ¿qué fue lo que pasó en este careo que se hizo solo entre Cucaracha, Quirón y Rousseau? Bueno, en principio, una muestra muy grande de injusticia y una tomada más de pelo para los familiares de las víctimas, sobre todo para la familia de Cristian Rousseaulis. Quirón dice que Rousseau pertenecía a la barra de arriba y era uno de los jefes, y eso no se lo puede preguntar porque la jueza de este juzgado decidió que no se le puede hacer ninguna pregunta a Adrián Rousseau que tenga que ver con la barra de River. No poder preguntarle a Adrián Rousseau sobre la barra de River, ¿sobre qué cosa le podemos preguntar entonces? Ya. Correte, Paula. Alan, es como dice. Bájate.
Nosotros lo que tratamos cuando nos hicimos cargo es la profesionalización de la policía, una materia general en el deporte, en los institutos policiales, y fuimos mejorando algunas cosas. Por ejemplo, hoy el policía no va más armado a la cancha y las escopetas antidisturbios, los primeros cartuchos tienen que ser destruyendo, o sea, son los que hacen ruido, y usar las postas de gomas en caso necesario. Y hemos educado en el control de la policía, de llegar temprano, de tratar bien el público, pero bueno, no tampoco podés vigilar a toda la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros estamos utilizando, para que tengas una idea, de 4.000 a 5.000 efectivos solamente por el fútbol profesional de AFA. Acá el problema fundamental, digamos que a corto plazo, es el control y el castigo a quienes cometen delito. Y en el largo plazo es la educación. Acá tenemos un grave problema de educación que va desde la escuela primaria, desde el poco valor que hoy día tiene la autoridad. Lamentablemente hemos sufrido cuestiones que tengan que ver con la política y confundimos la autoridad con el autoritarismo, y me parece que lo que nos falta es tener autoridad, conocer nuestros límites, en respetar al otro, y de esa forma, si lo empezamos a hacer de ahora en adelante con las generaciones más jóvenes, por ahí de acá 15, 20 años, por ahí tenemos la posibilidad de ir a un campo de juego a ver un partido de fútbol con total normalidad. Yo creo que si la mano es blanda todo el tiempo, continuamos hechos violencia. Hay que poner mano dura. Hay gente que dice, no, mano dura no. Mano dura no es matar. Mano dura es meter preso a los tipos que no te dejan ver un partido de fútbol. Es meter preso al tipo que tiene una piedra y le rompe la cabeza a uno. Si eso es mano dura para la gente, mano dura entonces. Yo estoy de acuerdo con la quita de puntos. A mí me parece, estoy de acuerdo con la teoría. El problema es quién lo aplica. Si lo van a sufrir siempre los mismos equipos del ascenso. Alguna vez propusimos al aire en el programa nuestro que se busque a 12 señoras que no tienen ningún contacto con el fútbol, que no les gusta el fútbol, y que se compruebe que son hijas únicas. Su padre no está más, ha muerto, no tienen hijos y no tienen pareja, por lo menos masculina. Entonces, se les da el reglamento y que lo interpreten y que sancionen. En ese caso, a lo mejor, podríamos llegar a tener la posibilidad de que haya justicia dentro del fútbol. Hay dos situaciones que hay que destacar. Una es un hecho cultural importante, que es la falta de límites, que se puede ver también en buena parte de la juventud, etcétera. La falta de límites para la violencia, la falta de límites para la droga, el alcohol. La falta de límites en las actitudes violentas, en líneas generales. Eso es una cultura que está en la Argentina y está en muchos países del mundo. El otro es la corrupción. La corrupción del Estado lleva a la corrupción de la fuerza policial, lleva a la corrupción de la justicia, lleva a la corrupción en los clubes. Y por lo tanto, la autoridad moral y también la autoridad física, material, para desarmar barras bravas, es cada vez más baja. ¿Desde qué autoridad moral muchos dirigentes se van a meter con las barras bravas? Si finalmente los invitan a ir a Japón, les pagan los pasajes, les tienen miedo, les pedirán que cuiden su casa, a lo mejor los días de semana. Hay tantos usos que se le puede dar a una persona capaz de ejercer la violencia. Hay que tratar, para empezar, por ejemplo, de instrumentar una posición desde la AFA que esté bien predispuesta a erradicar el mal. ¿De qué forma? Por ejemplo,
teniendo un departamento o teniendo algunos pocos abogados, que la Asociación de Fútbol Argentino puede pagar perfectamente, algunos pocos abogados para ofrecerse a los clubes para hacer un asesoramiento en materia penal, para poder trabajar, para poder hacer un seguimiento de las causas. Hay mucha mentira. Con las imágenes no se va, acá hay que poner gente preparada para cada su función. Yo no puedo ir a ningún ministerio, a ningún lado, yo puedo hablar de fútbol, de arbitraje. No puedo hablar de esto, puedo hablar, pero eso no quiere decir que esté en un lugar donde se toman las decisiones. Acá se compran imágenes. Yo te puedo garantizar, vos haces que los clubes pierdan la categoría, no que les saquen puntos, ¿eh? Vos involucrás a River, involucrás de que hay hinchas de River que laburan en River, muy bien. Determina River Primera Nacional B. Yo te puedo garantizar, un equipo se va al Nacional B, un equipo pierde la categoría. No joden más. La actitud general del público también tiene que ver con la violencia, aunque muchas veces no, ni se da cuenta de esto. Pero la constante bravuconada, el desprecio por el adversario, la hostilidad manifiesta, a veces expresada por 50.000 personas contra 400, es también una forma de violencia. Yo creo que hay múltiples caminos, pero el que a mí me parece que es el primero que tenemos que buscar y bucear es el camino de ir directamente y eliminar a los barras bravas. Cuando digo eliminar es aplicarles el derecho de admisión y no dejarlos ir más a la cancha. Cuando vos sacás al barra brava de ir a la cancha, le sacás la fuente de poder. Estacionamientos que manejan ellos, reventa de entradas, reventa de droga debajo de la bandera, sacarle plata para lo que ellos llaman el cotillón del fútbol. Si nosotros atacamos a los barras y no lo dejamos ir, y no dejamos ir a los que vienen a ocupar ese lugar, tenemos más de la mitad del problema resuelto. El Estado no tiene estadísticas creíbles, no mide, no parece entender del tema. Si un hincha muere a 10 cuadras de la cancha, no es violencia en el fútbol. Si una persona muere en hospital 20 días después, agonizando por una avalancha, eso para el Estado no es violencia en el fútbol. Y a mí me parece que esto es hora de que cambie, que haya algún organismo que se dedique a estas investigaciones en serio. Si el Estado está ausente, difícilmente esto se puede llevar a cabo bien. Lo que hace falta es un Estado presente, un Estado que se preocupe, porque es básico. Sin esto no vamos para ningún lado. Pero creo que el rol del Estado es cada vez mayor. Creo que todos están como entendiendo la problemática y, entre comillas, comprometidos, o por lo menos en el discurso de que nadie quiere que haya violencia en el fútbol. Esto yo no tengo duda. Pero hay algunos que, por ser también dirigentes de la política, están en este nivel de relaciones con los dirigentes de fútbol, están en relaciones con otros dirigentes y están en relaciones con los barras. Entonces algunos se han comprometido en el discurso, pero no en profundizar de manera de buscar entre todos la manera de que se erradique esto y apuntar a todos los estamentos. Está también el rol de la justicia, de cómo actúan o no, porque normativas tienen. El Congreso puede modificar, seguramente, o puede generar nuevas normas, pero con las que hoy hay, no están limitados, todo lo contrario. Podrían haber actuado de otra manera. También hay connivencias con quienes tienen a su cargo los organismos de seguridad, sea desde los dirigentes políticos que están a cargo de los ejecutivos o de quienes conducen las policías nacional, federal o provincial. Es decir, que el tema de la violencia son varias las patas que habría que decir, bueno, si estamos de acuerdo en que es un flagelo que hay que erradicarlo, hay que empezar a actuar de conjunto y comprometernos todos y modificando normativa o modificando prácticas, que creo que es lo que más hay que modificar, o de última, aplicando las normativas que están y que no se cumplen. La propuesta que yo haría es achicar la cantidad, diríamos, de policías presentes dentro de los estadios y pasar a algo que se llama preventores civiles, que lo hemos visto en las canchas europeas y en alguna experiencia que se ha hecho en Argentina, pero, diríamos, no una forma metodológica continuada. No ex barra brava reciclados, diríamos, en preventores civiles, sino personal especializado para que, diríamos, tengan la posibilidad de intervenir en cuestiones que hacen en las canchas de fútbol, pero que no sean uniformados. Y que haya uniformados, evidentemente, porque diríamos debería haber, pero que sean de alta especialización y claramente destinados a momentos o que se vivan en las canchas
de mucha peligrosidad. Yo pienso que el fútbol, en los últimos 25 años, 30 años que yo vengo trabajando, no ha cambiado en muchos aspectos. Y creo yo que una de las maneras de, a lo mejor, mejorar la situación en cuanto a lo que ocurre en la pasión del fútbol, es haciendo un fútbol federal. Creo yo que uno de los problemas que hoy tenemos es la gran concentración que existe en el fútbol, y eso hace que la protección, la seguridad sea muy, muy, mucho más complicada, ¿no? La violencia es posible en buena medida gracias a la corrupción. Y como es corrupción darle dinero a otros para inducirlos a un comportamiento violento y favorecer el accionar de grupos que delinquen, incluso está penado por la ley, hay que entender el problema en esos términos. Que violencia y corrupción son funcionales una con la otra, y no es solo violencia el problema que debemos resolver o que debemos investigar en el fútbol. Hay mucha corrupción y la corrupción genera esa violencia. El fútbol me parece que debe tener una ley nacional y los representantes policiales de todas las provincias reunirse, hacer un gran acuerdo y decir, señores, cada distrito tiene legislación diferente, pero en el caso del fútbol todos vamos a respetar y hacer respetar esta legislación. Hay que generar una gran conciencia de recuperación del patrimonio público en todos los ámbitos y que los socios, tanto de Central como de Newell's, como de todos los clubes de la Argentina, recuperen los clubes, pero con una plataforma muy clarito que se cumpla inexorablemente, que tenga que ver con mantener los clubes con su esencia, que son entidades civiles sin fines de lucro. Pero para hacer eso, los socios tendrán que presionar a los consejos municipales de cada ciudad para que la dirigencia política tome cartas en el asunto, para que las legislaturas provinciales tomen cartas en el asunto, generar presión para que el Poder Judicial de cada provincia haga lo que tenga que hacer y para que el Poder Federal de cada ciudad también haga lo que tenga que hacer. Exigir a la Administración Federal de Ingresos Públicos que haga lo mismo que hace con cualquier hijo del vecino, pero que no hace con los dirigentes de fútbol. Exigir a las administraciones provinciales de impuestos que también lo hagan. Es decir, una fenomenal militancia cotidiana que recupere los clubes, pero que está mucho más allá de una simple ley, porque con una simple ley vos tenés un cuerpo normativo. Ahora eso hay que hacerla cumplir. Y para que se cumpla se necesita voluntad política. Y para que exista voluntad política la tenés que arrancar. Si todavía no existió, no va a existir por generación espontánea. Va a haber que arrancar eso para intentar recuperar estos patrimonios. Cuando nos tocó esto, era como que no entendíamos nada. Pensábamos que el fútbol era un deporte de 11 contra 11 y nada más. Esto era toda una novedad para nosotros, descubrir esto, descubrir quiénes estaban en el medio, cómo se manejaban los negocios espurios que había, el manejo de dinero de las barras bravas. Impresionante. Sinceramente, nosotros nos sorprendió muchísimo. Verdaderamente nos da tanto asco, nos sentimos con tanta impunidad, tanta bronca de poder llegar hasta ahí, porque todos nos tapan, todo se tapa, todo se cubre. Vos denunciás a los dirigentes, son nada, carmelitas descalzas. Todo así, es una cosa que nadie los conoce, nadie. No sé, acá no hay personas que pongan lo que tienen que poner verdaderamente para que esto se termine. Yo no soy optimista demasiado, pero lo que me da el impulso a hacer cosas, porque yo quiero que esto cambie, porque yo quiero un mundo mejor para mis nietos el día que los tenga y demás, porque verdaderamente me da vergüenza ajena lo que está pasando. Yo me acuesto con mi hijo y me levanto con mi hijo. Yo recuerdo todo lo que viví con él hasta los 20 años. Lo peor que le puede suceder a una persona es que maten a su hijo. Porque maten a su hijo. O asesinen a su hijo. Porque si mi hijo hubiera muerto por una enfermedad, es diferente. Es diferente. Pero a mi hijo lo matan, lo asesinan. ¿Eh? Porque se le dio por tirar tiro al tipo ese.
Vos te imaginás, yo ahora como estoy hablando, yo lo tengo al lado mío, lo mato con las manos, yo no preciso un revólver. Yo lo mato con las manos. Se llamaba Cristian Leonel Rosulis y tenía 25 años cuando el 22 de diciembre del año 96 me lo mata, me lo asesina. Este era Daniel. Tenía 19 años. Y los que lo mataron son de las barras de Morón y Tigre. Tenía solo 18 años cuando lo mataron. No le dieron la posibilidad de que lleve una vida normal. Mi hijo no tuvo la posibilidad de vivir su vida porque alguien decidió terminar con ella de una manera tremenda. Nosotros vamos a seguir luchando para que este crimen, como todos los que formamos FAVIFA, no queden impunes, porque el daño que nos han causado es tremendo. Salvemos al Fútbol te invita a unirte a la campaña nacional contra la violencia y la corrupción en el fútbol. Hoy comenzamos con la campaña de adhesión. Acércate y pone tu firma. Bueno, estamos acá en el obelisco, en esta fría tarde del 12 de julio de 2007. Para terminar con el flagelo de la violencia y la corrupción en el fútbol argentino. Exigimos a la Asociación del Fútbol Argentino el cumplimiento de su estatuto. Yo soy mamá de Mariano Vázquez. Mi hijo fue asesinado el 23 de marzo del año 95. En Saavedra, y esto es la desgracia de las mamás que perdemos a los hijos, que ya pasamos a ser una gran familia, acompañando la pérdida de los padres, porque los padres también se van pronto, no soportan, los abuelos parten también, no soportan el dolor, de mamás también, como en el caso de Cromañón, ya son 5 mamás que partieron de esta vida, y estamos, siempre con todas las mamás de años, los tribunales no funcionan, no tenemos, nadie se conduele que la causa quede cerrada. Te sentás a mirar la televisión, el caso Belsunce, el caso este, el caso el otro, la prensa, los fiscales, los abogados, y vos te decís, ¿y por qué mi hijo no? ¿Por qué nuestros hijos nada? Yo el 23 de marzo cumplí 12 años de impunidad. Pasaron los años, somos miles de madres, miles y miles que estamos juntas. Solamente recordando en diciembre hacemos el árbol de Navidad, solos en la Plaza de Mayo, con la foto de nuestros hijos. 10 años ir a la morgue, 10 años ir a las marchas, ir a los velatorios de los chicos muertos en Cromañón y revivir toda la historia de Mariano. Vas a un juicio, no hay nadie, no te va la prensa, no te filma nadie, no tenés prueba. Vamos a un juicio de un policía, nos revisan todo en un baño para ingresar a un juicio oral en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién te vas a quejar que te metan a un baño y te revisen contra la pared? A nadie. ¿Te quejas? No entras al juicio. Thank you.
La verdad es que hoy es un día especial para mí porque doblemente significativo, porque mi hijo Daniel hoy cumpliría 33 años y bueno, quizás este es el pequeño homenaje que puedo brindarle, ¿no? Tan solo descubrir una placa en homenaje a todas las víctimas que están presentes. A nosotros no nos va a devolver nadie a nuestros hijos, pero por lo menos queremos, en nombre de ellos, que la justicia se saque la venda de los ojos y castigue a quien tiene que castigar, sea menor de edad, sea como sea, porque cuando mataron a nuestros hijos nadie se fijó cuántos años tenían ni cómo eran. Ninguno de ellos merecía morir de la manera que lo hicieron. Por eso les pedimos una vez más que se haga justicia para todos. Nada más. Y muchas gracias por haber venido. En este acto que decidió la plaza, cuya leyenda reza homenaje de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a las víctimas de la violencia en el fútbol argentino. Quiero dejar un mensaje al hincha, al socio del club, para que no le pase lo que nos pasa a nosotros. Que participe, que se involucre, que es feo estar gerenciado, que es feo no sentirse más dueño del club, no tener voz, no tener voto. Cuando pasan esas cosas, recién caes y te das cuenta de eso. Participen, vayan a las asambleas, vayan a las elecciones, levanten la voz, los van a amenazar, denúncienlo. Los barra bravas, los dirigentes corruptos, las malas personas, no va a pasar nada. Yo denuncié hasta una persona narcotraficante y no me pasó nada. Denuncien, asesórense y participen. Porque es muy feo estar de afuera y no tener participación y chocar contra una justicia corrupta. Eso nada más. Por este histórico. Se terminó la dictadura. ¡Lo rajamos! Lejos del 78, todo el mundo lo sabe. Pero el 78 es un partido con Perú. Sí. Es un partido. Y recién ahora, con todo el aniversario, se empezó a hablar de Perú. Bueno, pero se sabía, el partido con Perú se había hablado muchas veces. Lo que pasa es que la gente que te dice, no, si vos contás esto, estás diciendo que Argentina... No, es un partido, como ha arreglado, perdón, Alemania-Inglaterra en el 66 para eliminar a Argentina y Uruguay para con Alemania a la final. Está lleno en los mundiales de partido. El tema es que vos no tenés las pruebas.
Ese es el problema, o sea, por más que uno... Además, los jugadores te lo niegan, los jugadores te lo niegan. Sí, el otro día salió, creo que Kempes, no sé quién era, que decía que... Bueno, pero es que ellos no arreglaron nada. Yo te digo, hay jugadores que arreglan partidos entre los equipos, arreglan empatar y después te lo niegan y vos te das cuenta. Nosotros tenemos, cuando Platense es tan importante, mirá, te voy a decir, mi equipo, que cuando descendió en el 99, Talleres y Belgrano empataron 0-0 para salvarse. Arreglaron el empate. ¿Sabés cómo dio? Nosotros hacemos el ping-pong acá de las situaciones de gol. ¿Sabés cómo dio el ping-pong? 0-0. El ping-pong dio 0-0. No existe en la historia que no hayan pateado un tiro al arco ninguno de los dos. El Luis Fartime declaró después del partido que jugaban Belgrano, es una vergüenza, no me dieron una pelota, estaba todo arreglado. Lo mandaron 6 meses a Tigre a préstamo castigado. Estaba en el Nacional B, Tigre. Está lleno de esas cosas. Pero ¿cómo lo demostrás? Claro, eso es lo complicado. Bueno, y muchas veces no es arreglo, muchas veces no es corrupción. O sea, yo sé de jueces de línea que son hinchas de determinados equipos y lo favorecen ese equipo. No siempre hay plata de por medio. No, claro. Esto es lógico, sí, pero seguro. Mismo también pasa a veces, ni más ni menos, o sea, temas de operativos cuando la policía es hincha. Ah, sí, bueno, eso está lleno. Entonces, en el torneo del interior, está lleno eso. El árbitro que llega, el comisario dice, usted sale bien si usted dirige bien para Central Córdoba, Santiago del Estero, por ejemplo, uno. Si usted dirige bien acá, tiene que favorecer a Central Córdoba. No sea el tonto. Porque están cumpliendo una función. Sí, bueno, pero no se le puede pedir al fútbol en un país que es como es, que sea, viste. Sí. No, eso seguro. Además, donde todos se vuelven locos, quieren salir campeones, creen que son los mejores.